¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a este su canal Estilo Pesca y Caza. Les saluda Lore, nada más aquí su amigo y servidor. Gracias a todos por mirar mis videos, por apoyarnos. Y bueno, en esta ocasión voy a ir a un terreno aquí de cacería privado. Creo que en ese lugar ya grabé un video de una venada que estuve ahí cazando. Y bueno, el día de hoy lo que quiero es buscar un grande, un venado grande, no sé. Ojalá se dé la oportunidad, la verdad. No quisiera tirarle a una hembra otra vez. Quiero ver si encuentro lo grande ahorita, ya que andan en corrida. Y bueno, esperemos encontrar un grande, a ver qué tal, cómo nos va en ese lugar. Y llevo el crossbow, ya voy listo. Nada de rifle en ese lugar, no se puede tirar, como les digo. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Ahora voy a pasar por un café aquí y nos estamos viendo pronto. Solo se puede cazar con flecha, ya sea arco o crossbow, la ballesta. Bueno, ya estamos aquí. Solo ahorita miré tres venados pequeños. Y luego miré también un spike que iba siguiendo a una hembra. Pasaron cerca como unas 30 yardas. También me pasó un grande ahorita, pero iba lejos, como unas de 40 a 50 yardas. La verdad, no le quise tirar, no estaba seguro de hacerle el tiro. Grande estaba ese, como de 8 a 10 puntas. Pero bueno, voy a esperar a ver si regresa. Bajó hacia abajo por el arroyo. A ver si regresa, y si no, pues a ver si pasa otro por aquí diferente. Pero ese sí estaba grande. Por allá está, acaba de caer uno. Tiene como unas 5 puntas, creo. No sé. Ahorita voy a ir a ver. Bueno, amigo, le acabo de tirar a uno. Ahorita me pasó por acá. El grande ya no regresó, pero pasó otro. Y la verdad, no grabé el tiro. Esta camarita la escuché para grabar y solo tomó una foto. Ahí traté de filmarlo donde cayó. Está un poco lejos, pero no lo alcancé a agarrar. Bueno, con el crossbow, miren, como le dije, aquí no se puede tirar con rifle. Con este le pegué. Y aquí le pegué. Puse este blind aquí. Solo me escondí un poco. Bueno, vamos a ir a verlo. Está frío. No corrió lejos, como una
punta ya de otro, de donde me pegué. Mira, a ver ahorita. Mira qué tal. Acá casi. Oh, man, si está grande. Si está grande, mire. Ahí está, mire. Tiene mucha sangre. Tirazo, man, por ahí no corrió mucho. Tiene 8 puntas. Está bueno. Bueno, ahora se viene el trabajo a sacarlo de acá. A ver qué tal. Vamos a sacarlo. Bueno, ahí quedó, miren. Ahí cayó otro. Cayó uno ahí de 8 puntas, miren. Con la bayeta una vez más. Y aquí, como les dije al principio, no se puede tirar con rifle, solamente con flecha. Y bueno, cayó, miren, 8 puntas. Ahora lo vamos a ir a limpiar y a pelarlo y a comer la carnita. Ahí, gracias a los amigos que me vinieron a ayudar, este lo vamos a sacar de aquí y vamos a seguir. Bueno, ya nos vamos a ir a la casa a limpiarlo. Ahí está. Vámonos. Bueno, ya estamos aquí, lo vamos a limpiar, ya llegamos aquí a la casa. Y bueno, yo había dicho que era de 8 puntas y la verdad tiene 7. Tiene una pequeña acá, pero este no cuenta. Miré mal, le conté mal. Ahí vamos, es muy pesado. Bueno, ahí vamos ahora mismo a limpiarlo. Ya está colgado, miren. 7 puntas, ya están grandecitas las astas estas. Miren. Ahora mismo lo vamos a limpiar. Le vamos mostrando a ver qué tal, como siempre, a ver cómo va quedando. Seguimos. Como que sí, le andaba pegando bien en el corazón. Suscríbase al canal Estilo Pesca y Caza para ver los videos completos del venado. Bueno, ya lo tenemos ahí, miren, así va quedando. Ahí está el venadito, 7 puntas. Y le estamos mostrando aquí para los que no saben que cómo sacar los lomos, que yo creo que la mayoría sabe cómo sacar eso. Le haces una cortada aquí por la columna, aquí lo marcas y ya lo vas bajando poco a poco, miren. Y así queda. Los lomos, la mejor carne del venado es esta parte. Bueno, vamos a mostrarles algo de cocina, miren. Aquí tenemos ya condimentada la carnita. Hubiéramos quitado esto, está caliente. Así está bien. Miren cómo está de roja el venado que cazamos allá. Hicimos pedazos chicos así para poderlo cocer bien aquí. A lo clásico. Ahí le vamos a ir mostrando cómo va quedando, miren. La verdad era un venado ya grande, pero no, la carne pues está buena porque esto es parte del lomo que siempre nos gusta cocinar también. No digo que lo demás no está bueno, sí, las piernas. Yes. Todo eso. Sí, señor. Y gracias, amigo, gracias ahí a todos los que nos apoyan, los que nos miran ahí, gracias. Si está aquí por aquí, en Georgia, cerca de Atlanta,
mándeme un mensaje ahí en Instagram, ahí lo encuentra igual, estilo pesca y caza, está igual que en YouTube. Ahí le podemos regalar unos pedazos de carne. Estamos aquí cerca por el área de North Cross, Georgia. Contáctenme ahí o en Facebook también. Y ahí le podemos regalar carne. La verdad, pues hemos cazado varios venados esta temporada, gracias a Dios. Y no toda la carne no es para nosotros o para otras cosas, sino siempre la repartimos con los amigos, con otros cazadores, con otros que no pueden cazar o no van a cazar, también repartimos ahí. Entonces, ya les digo, mándenme un mensaje y ahí estamos en contacto. Bueno, lo vamos a ir volteando. Y lo vamos a tapar también un ratito. Como siempre he dicho, aquí lo vamos a tapar para que quede un poquito jugoso. Quedando bueno, ya lo tapamos un rato. Miren cómo va quedando bien jugoso cuando lo tapamos y después lo dejamos un ratito ahí. Queda jugosita la carne, huele bien rico, la mera verdad. Bueno, aquí está la carnita, miren, bien cocida, bien jugosa, y no toda está bien ya, pero casi toda quedó buena. Ahora le mostramos cómo, miren cómo está quedando. Esto le falta un poquito, pero aquí hay muchos que ya están cocidos. Está caliente. Y bueno, así va quedando ya. Listo, vamos a seguir. Ahorita le mostramos. Ahorita que lo probemos ya. Bueno, ahí Rodman le va a dar el visto bueno. A ver cómo quedó. Vamos a probar qué tal quedó el venadito que se agarró el otro día. Siete puntas, ¿verdad? Sí, siete. Siete puntas le vamos a... A ver si no está muy picosa la salsa. Dale, dale. Buenísimo. Ni la salsa, ni muy picosa, ni... ¿Quedó bien? Quedó bien. Ahí hay tortilla. Bueno, pues... ¿Está buena la tortilla? Está buenísimo el venado. Mándale saludos a todos allá, a algunas personas que quieran ahí enviarle saludos. Ahí saludos para toda la gente chapina, 100% Guatemala. Eso es todo. Bueno, yo creo que con esto ya dimos el visto bueno del venado, así quedó buenísimo. Aquí vamos a seguir continuando con la comida para disfrutarlo mejor. Ahí suerte y bendiciones a cada uno que nos ve en diferentes partes. Bueno amigos, ahora me toca a mí, pero bueno. Como dicen por ahí, pues yo supongo que sí ha de estar bueno. Pero ahora me voy a sentar a comer yo y... bien cogido. Ahorita le vamos a poner salsita, tortilla. Y a darle duro. Gracias a todos los que nos miran ahí, los que nos apoyan, los invitamos a suscribirse. Gracias por su apoyo. Y bueno, denle like ahí, compartan los videos. Y ahí estamos, como lo dije al principio. Bueno, también los que gusten contactarnos aquí en Instagram, podemos regalarle carne. Aquí en Georgia estamos, en Atlanta. Y saludos a todos, como estilo pesca y caza. Ahí estamos.